Madre ha sido desde pequeña una luchadora, desde que éramos pequeños y desde que ella era pequeña. Ella tuvo que aguantar mucha mierda de la familia, de su familia, de sus hermanos. Tuvo que aguantar muchos pesares. Tuvo que aguantar a un marido maltratador. Luego aguantó a otro marido maltratador. Psicológicamente, ludópata. Y ha sido siempre y es una luchadora. Ella siempre se ha puesto a sus hijos por delante. Esté en la situación que esté, siempre nos ha llevado con ella. Yo recuerdo de pequeño que estábamos en una habitación que era más pequeña que esta. Y mi madre nos tenía ahí. Vivíamos ahí con mi madre, en una habitación con una litera. Vivíamos mi hermana y yo. Y ella trabajaba muchísimo, trabajaba muchas horas para poder mantenernos. Y ha tenido una vida muy dura. Una vida muy dura donde con 30 y algo de años ya le diagnosticaron fibromialgia, a raíz de eso le vino reuma, osteoporosis. Y mi madre ha sido... Uf. Siempre, siempre ha luchado. Siempre ha estado ahí para toda la gente de la familia y de fuera de la familia que les ha, que ha hecho falta, que la han necesitado. Con todo el daño que le hicieron mis tíos, que le hicieron mucho daño, ella estuvo ahí hasta el día de la muerte de mi tío mayor. Y está aquí hasta el último día de mi tío menor. Ella sufre por cualquiera que esté enfermo. Ella es feliz con sus perros, con su huerto. Ha sufrido mucho. Los 7 años que yo estuve preso, ha sufrido mucho. Ha sufrido porque su hijo, el que era un ángel, el que era muy bueno, ha estado en una cárcel. 7 años. En una cárcel de un país tercermundista. 7 años. Ha estado sufriendo porque su familia no la ha dejado expresarse, no la ha acompañado realmente en el dolor que ella sentía, no han sido empáticos con ella. Ha sido muy difícil para ella todos estos años. Ha sufrido cosas de salud por mi culpa, por el tema de estar yo allí. Y... Pues, ¿qué te voy a decir, madre? Eres lo más grande que he podido tener en la vida. Yo sé que si no fuera por ti, yo no estaría vivo. Y tiene cosa que cada vez que me pasaba algo, cada vez que tenía cualquier problema en Ancón o que estaba mal y se me quitaban las ganas de vivir, yo llamaba a mi madre. Yo llamaba a mi madre y era como que ella me ponía la solución, ella me daba paz. Yo le llamaba para cualquier cosa, cualquier problema que tenía. Y ella ha estado salvándome la vida estos años. Y hay una carta que me dice: hijo, no me importa cuántas deudas de droga te pague.
Yo lo que quiero es que estés bien y que salgas vivo. Y no tiene, yo desde aquí puedo decir que te pido perdón, pero sabes perfectamente que tenemos una conversación pendiente. Perdonarme porque este tema me afecta demasiado. Y pues bueno, ya os digo que sobre mi madre hablaremos en otro vídeo porque ahora mismo no estoy preparado y tengo pendiente una conversación con ella grabada. Por último, y es lo más doloroso, os voy a hablar de mi abuela si puedo, ¿vale? Mi abuela ha estado conmigo, mi abuela y yo estábamos súper unidos. Ella era la que me enseñó a cocinar. Ella. Yo me tiraba, yo estaba muchos días con ella. Todas las fiestas de Navidad nos quedábamos, mi abuela y yo, hasta altas horas, hablando de la familia, de todo un poco. Yo me iba todas las tardes a pasarme con ella y estaba horas, hacíamos comida, le pintaba el pelo, le... A ella le gustaba mucho que yo le tocara el pelo, se quedaba dormida. Y bueno, cuando caí preso, era uno de los miedos que yo tenía, era perder a mi abuela. Aunque tenía esperanza porque no estaba enferma. Y bueno, yo durante los años que estaba preso, cuando mi abuela estaba con mi madre, me la pasaban y yo hablaba con ella un poquito. Y llegando a Soto del Real, uno de los días que llamé a mi madre, pues mi madre me dijo, hijo, que la yaya estaba muy malita y cogió una infección y se ha muerto. Y eso ha sido lo peor que me ha pasado en la vida. Ha sido lo más fuerte que yo he vivido porque es muy difícil. Es muy difícil saber que un familiar se ha muerto y no ser consciente, no haberlo visto. Y me duele mucho porque no le he podido decir adiós. Yo me acuerdo todos los días de mi abuela. Ella era un ser excepcional. Era muy buena. Era la que mantenía unida a la familia. Y yo todos los días cuando me acuerdo de ella, le hablo, compro molinillos, porque a ella le encantaban los molinillos de colores. Tengo mi balcón con molinillos. Y muchas veces, muchos días, me manda mensajes. Yo sé que ella me está viendo, que está conmigo. Y además sé que me está cuidando.
Porque la siento conmigo. Y sé que está conmigo y sé que ella sí está muy orgullosa de mí. Sé que ella hubiera estado conmigo ahora cuando salí, pero no pudo estar. Ella murió 15 días antes de que yo saliera en libertad. Y no me dejó despedirme. Y es algo que es muy duro. Porque no me pude despedir de ella. No pude verla. Y es muy duro. Es muy duro saber que alguien no está. Y no haberlo visto. No haber visto cómo fallecía. No haber visto el velatorio, el entierro. No he visto nada. Y es muy duro. Ah. Así que, Yaya, tú sabes que te adoro, que eres lo más grande para mí, que tanto a mi madre. Y te quiero muchísimo. Y dentro de unos años, de muchos años, vamos a estar juntos. Y te voy a poder abrazar otra vez. Eso espero. Perdonarme, seguramente cortaré todo eso, pero bueno, tenía que hablarlo. Y bueno, me queda hablaros de mis sobrinos. Por mis sobrinos lloré mucho, ya lo sabéis. Pero ahora tengo una buena relación con los dos, porque ellos, claro, yo caí preso cuando ellos tenían 5 y 3 años. Y claro, pues el pequeño no se acordaba de mí, pero por suerte, como salí en la tele y mi madre, que es su abuela, siempre les hablaba de mí a los dos, pues los dos saben quién soy y eso, tengo muy buena relación con ellos. Un saludo, Fran. Un beso, Didac. Os quiero muchísimo, a los dos pequeños también, pero no me entienden todavía. Y me he sentido muy mal estos años en la cárcel respecto a mis sobrinos porque sentía como que los había abandonado. Yo empecé a criarlos y los perdí, ¿no? Y yo tenía mucho dolor con el tema, lloraba mucho con el tema de mis sobrinos, de que no me quisieran, de que me rechazaran. Sufrí mucho por ese tema, pero bueno, ya comprobé que me siguen queriendo, me quieren mucho. Voy a acabar este vídeo diciendo a mi familia que este vídeo únicamente era para decir lo que siento, para quedarme a gusto, para quedarme tranquilo. No estoy buscando ninguna reconciliación, tampoco estoy buscando ninguna guerra. Solo quería decir lo que sentía y esto lo he dicho. No sé si lo vais a ver o no. Pero esto lo tenía que decir. A los seguidores, muchas gracias por estar conmigo hoy. Este vídeo no es muy positivo, pero lo tenía que hacer. Gracias, Coral, la psicóloga, por recomendarme que haga esto. Desde este momento me siento mucho mejor. Y vamos a ver cómo avanzo los días y me he desahogado. Y nada, un beso a todos y nos vemos el sábado en el directo de las cajas misteriosas. Un beso.